Nuestra tarotista Bárbara Canale hizo de las suyas nuevamente cuando dejó marcando ocupado a la modelo Kenita Larraín al decirle el pasado 9 de noviembre en el programa que tendría una supuesta relación oculta. Solo basta con verle la cara a la modelo para darse cuenta que nuestra especialista no estaba tan lejos de la verdad. Mire usted. Y la pregunta es, Barbarita, ¿cómo está el corazón de Kenita? Está acompañada aquí. Aquí hay dos personas que se ven en el presente, rodeándola. Con una persona tú ya tienes una relación, no un compromiso formal, pero sí una relación a la cual yo digo que tú emocionalmente estás un poco enganchada de ella. Las cartas dicen una cosa y la farándula también. Claro que en esa última da nombre y apellido al galán que mantendría ocupado el corazón de la rubia. Se trata de Arturo Lonton, que actualmente pasa por una crisis matrimonial. ¿Será Kenita el nuevo amor del musculín con voz aguda? Yo me voy a basar en lo que ambos han dicho y han expresado públicamente. O sea, Lonton sí que es cierto que está separado de la que ha sido su pareja, que ha pasado una temporada difícil y que seguramente se ha arropado un poco de la gente que quiero con la que trabaja. Yo creo que todo esto es un invento, es para potenciar obviamente su café con ser, Pecadores VIP. Ahí hay muchas lucas involucradas y hay un negocio que lo tiene Kenita con Roberto Dueña y finalmente participa también Arturo Lonton. A ver, hasta donde yo había escuchado parecía que Lonton se había quedado una noche a dormir en la casa de María Eugenia. La verdad que no conozco muchos mayores antecedentes. No sé si es realmente una relación que se estableció entre ellos o si es parte un poco más de esto de inflar las cosas como para que resulten otras cosas más o que se hable mucho en el medio, como han sido, no sé, tantos romances que han desclasificado ellos o los pecados que han contado a raíz de Pecadores VIP. En el último tiempo se vio muy cercano a Kenita por este cuento de la revista que les fue, digamos, muy mal, pero el punto es que eso habría creado algunos roces, digamos, sentimentales con Dafne y en la pelea final él no habría encontrado nada mejor que ir a refugiarse en el habitáculo de Kenita Larraín y ahí ya se habría dado por terminada absolutamente la relación anterior y Kenita aparentemente entre la pena, el desconsuelo, se habrían confundido un poco las cosas y habrían terminado en un trango, como diría el señor Valdivia. Y es que la ex del Chino Ríos pareciera tener un imán con los hombres que todos quieren estar con ella. Porque si de amores hablamos, la ingeniera comercial tiene gustos variados. Y es cosa de mencionar por la música, donde se le relacionó al mexicano Luis Miguel y al puertorriqueño Luis Fonsi, con quien habría tenido un affair en los días de Viña 2009. Otros nombres que han sonado en la prensa son el italiano Paolo Meneguzzi y el español Enrique Iglesias. Por el mundo del deporte, recordada es su relación con Iván Zamorano, a quien dejó prácticamente plantado en el altar y corrió, según ella misma, a los brazos de Carlos Moyá, colega de su expareja Marcelo Chino Ríos, y hace algún tiempo se mostró de lo más enganchada con Quique Acuña, y hasta gatos egipcios se decían los tortolitos. Evidentes fueron también los coqueteos con el fallecido Felipe Camiroaga. Hasta en pantalla se veía química entre ellos. Así, María Eugenia Larraín sumó varios en su prontuario amoroso, porque belleza no es sinónimo de amor. Y aunque la modelo no se cansa de tentar a Cupido, aún no tiene mucha suerte. ¿Y por qué es una mujer soltera? Es una mujer guapa, es una mujer es atractiva. Y la verdad que yo creo que tiene varias relaciones. Lo que a mí me llama tanto la atención es que se le vinculen tantos hombres conocidos, porque en definitiva es como que empieza relaciones, son casi como touch and go entre todos. Ojalá algún día Kenita, porque siempre ella lo ha planteado, encuentre como el amor de su vida para que pueda establecerse, para que pueda formar lo que ella ha mencionado tantas veces, que es su anhelada familia. Porque Kenita finalmente ya está grande, es una mujer bastante adulta, nadie ha logrado casarla, digamos, capturarla, entonces se transforma en una cosa un tanto impenetrable, en una cosa un tanto inalcanzable. Kenita, imagínate cuántos años tiene ya y ningún hombre ha logrado lasearla finalmente y quedarse con esta mujer para toda la vida. ¿Será que Lonton es su media naranja? ¿O es una de las tantas conquistas que se le cuelgan a la maniquí? Solo queda esperar si es que Kenita no vuelve a sorprender con uno de sus romances.